Buenos días, compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie que hemos llamado Soft Combat & Co., en la cual vamos a hablar sobre diferentes obras, mangas, animes, videojuegos, películas, series, etcétera, que por su naturaleza, por su jugabilidad, su gameplay o simplemente su historia, pueden o no inspirar la práctica del Soft Combat. Hoy os traemos la obra de Horizon Zero Dawn. Es un videojuego de acción, aventura y mundo abierto desarrollado por Guerrilla Games y distribuido por Sony Interactive para PlayStation 4. A día de hoy ya tiene un par de DLCs, incluso uno en camino que creo que se va a llamar Horizon Zero Dawn de Forbidden West. Es una obra en la cual yo no he jugado, solamente he visto los gameplays, los cuales los he disfrutado muchísimo por su apartado gráfico, por su diegesis impresionante. Así que con el fin de hacer el análisis de esta obra y responder a la pregunta si Horizon Zero Dawn es un videojuego que inspira o no la práctica del soft combat, he invitado a dos compañeros de Softcom Barcelona. A uno seguramente ya lo conocéis por el vídeo de Last of Us. Buenos días, Dani. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí estamos. ¿Qué haces por aquí de tan de mañana? Eso, tendría que estar echando la siesta, sinceramente, la verdad. Me has traído aquí y no son horas para levantarse, la verdad. Pero bueno, aquí estamos, ¿Cómo motivados. que la siesta de buena mañana? ¿Pero tú qué eres? ¿Como un hobbit sevillano que en lugar de hacer varias comidas hacéis varias siestas? Obviamente, pero eso todo. Es decir, tú vas a Sevilla y todo el mundo es así, ¿eh? Es decir, eso somos otro tipo de sociedad, como en este juego que vamos a analizar ahora mismo. Pues muy bien. Pero Dani, tengo una pregunta. Sí. Tú me has dicho que tampoco no sabes muy bien sobre este juego, que es decir, como yo, te has mirado los gameplays. Entonces, ¿qué visión no crees que nos puedes aportar tú? Bueno, he analizado mucho el tema del gameplay, el tema de cómo es la jugabilidad, el combate. Y me gustaría analizar un poco en este juego en concreto, en el cual lo que más se usa es el arco o todo tipo de herramientas a larga distancia, pero más rústicas, como pueden ser hondas o diferentes armas. Y me gustaría analizarlos con vosotros y yo creo que podemos sacar una buena conclusión de este juego, la verdad. Interesante. Para los que no lo sepáis, Dani es el compañero que nos ha ayudado a hacer todos los vídeos sobre normativa y sobre cómo usar el arco en Soft Combat, así que os voy a dejar los vídeos por aquí para que les echéis un vistazo. Pero bueno, si tanto Dani como yo somos bastante neófitos aquí, solamente hemos sido espectadores pasivos de esta obra, entonces, ¿en quién vamos a poner nuestras esperanzas para descubrir este juego en profundidad? Pues aquí, introduciendo, oh, ran, 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 vamos a poner aquí el sonido de timbales. ¡Víctor! Buenos días. Pues eso es lo que ha dicho, lo que ha comentado Ricard. Yo no lo he completado al 100%, pero tengo bastantes horas echadas al Horizon y me gustó mucho el juego y lo disfruté bastante. Ahora mismo lo tuve en parón porque tuve un problema en el ordenador y eso, y pues no he podido jugar a nada, pero ahora que lo he arreglado, pues supongo que ya volveré a jugarlo y me queda nada para el final ya. Fantástico. Bueno, hablemos un poco más sobre este juego, por ejemplo, basándonos en lo que nos dice su fandom wiki. Horizon Zero Dawn es un videojuego de rol con elementos de acción y aventura en tercera persona. Se ambienta en un futuro posapocalíptico donde reina la naturaleza, las zonas rurales, las zonas montañosas y bosques. Un poco nos podría recordar al manga de Doctor Stone, que también va de un futuro así donde ha habido un apocalipsis que ha quebrado la sociedad. Pero nada más lejos uno del otro. Pues mientras que en Doctor Stone estamos completamente en la edad de piedra y vamos a tener que empezar desde cero, en Horizon Zero Dawn nos encontramos con tal vez uno de los detalles más creativos que he encontrado en un videojuego de este tipo. Y es que en este mundo, humanos, fauna, flora conviven con máquinas. Es decir, hay máquinas enormes, con una gran apariencia a animales, pues que están por ahí como pastando, como viviendo, y hay grandes cocodrilos de máquinas, hay grandes bichos en forma de escorpiones, hay grandes pájaros de máquinas. Entonces podrías decir, hostia, pero esto tampoco no es tan raro. Yo he jugado al Chrono Trigger y también en un juego que también es un RPG y también he matado a un montón de máquinas. Lo que es precioso de este mundo es cómo los autores han conseguido integrar estas máquinas en la diegesis. Y de eso es lo que queremos que nos hable un poco Víctor. Adelante, ¿qué nos puedes contar sobre este mundo?
A ver, pues yo concuerdo bastante contigo y dada mi experiencia, lo que creo que hace más especial este juego es precisamente la fusión entre lo visual y la sensación que te transmite el juego. Es una cosa que a mí no me ha transmitido prácticamente ningún otro juego. No sé si es por las ganas con la que lo cogí, porque había oído un montón de él y había visto bastantes vídeos en YouTube y tal, o porque fue de los primeros juegos que me descargué en mi ordenador. No tengo ni idea de por qué, pero es que es cuando ves a las máquinas y ves a una persona que parece un neandertal con un puto arco del siglo 3, de dentro de 400 años, peleando con un perro que es una máquina. O sea, es como que todo el contraste se te mete en la cabeza y te cortocircuita. Por lo menos a mí, la verdad es que me pareció precioso, sinceramente. No es que digas el aspecto gráfico, el aspecto de jugabilidad, el aspecto de mapa, es el aspecto en total, o sea, todo. Todo lo que todo bien compenetrado al final. A ver, estamos de acuerdo de que todos estamos hartos de jugar a juegos donde manejamos a un avatar y este va disparando, ya sean balas, ya sean espadazos, ya sean. Pero ciertamente tengo que concordar. Yo cuando empecé a ver Horizon, como he dicho, yo me he visto todo el gameplay entero, que es el que vais a ver ahora, vais a estar viendo de fondo mientras hacemos esto. La introducción creo que dura casi una hora. Es decir, hasta que todo el tiempo que especialmente cuando Aloy es pequeña, en el cual te van introduciendo el mundo y ves lo bien integrada, es que sobre todo a mí lo que me enamoró es lo bien integrada que estaba la fauna mecánica con el entorno y la civilización. Eso fue absolutamente, como habéis sabido de otros vídeos, yo soy escritor. Entonces, descubrir cómo los autores han sido capaces de mezclar de forma tan orgánica una cosa como la otra, me petó la cabeza. Personalmente, la historia de todo el juego, estamos hablando del típico camino del héroe, sobre todo las partes más iniciales en las cuales Aloy, que es nuestra protagonista, es una Nora, la cual vive como una marginada por diferentes cosas, las cuales te irán comentando durante el juego. En cierto momento de la historia, de este camino del héroe, ella realiza una serie de pruebas, pierde a su figura paterna, le atacan la aldea y fruto de este ataque, pues el punto de ruptura del camino del héroe, ella sale de su aldea y aquí podríamos decir que se acaba. Bueno, la introducción sería mientras Aloy es pequeña, que ya os he dicho que dura casi una hora, y entonces tenemos como una segunda parte de introducción, que es cuando Aloy sale de la aldea y ya te dejan el mundo abierto a tu completa disposición. Y es, creo, el mundo abierto lo que realmente hace esta obra tan absolutamente preciosa. También destacar la parte de lo que te has dicho de cuando eres niña, de esa introducción en la cual vas viendo cómo se mezcla ese mundo nuevo, ese mundo post-apocalíptico con ese mundo antiguo, que es al fin y al cabo el mundo actual, ¿no? Ese mundo en ruinas me recordó mucho a lo que hablamos también, como por ejemplo juegos como Last of Us, en el cual se puede ver esos edificios destruidos, esos edificios que ya se han fusionado con la vegetación, y ya todo eso hace como un ambiente que te recuerda a tu mundo, pero realmente sabes que algo ha ido mal, ¿no? Y por ejemplo, en las primeras escenas, cuando Aloy recoge el foco, eso es punto clave, ya que nos está diciendo, vale, estas tecnologías nadie las ha descubierto porque tienen miedo a que pueda volver a pasar un desastre como el anterior. No quieren volver a recopilar esas tecnologías porque tienen miedo a que pueda haber otra catástrofe o que puedan seguir esos mismos pasos y prefieren seguir por otro camino, crear un nuevo mundo en el cual pues se fusionen más con la naturaleza y ¿Qué es el foco? Que lo has comentado así brevemente. pues el foco es una tecnología que permite comunicarse o analizar el mundo que le rodea a todo aquello que esté conectado a una tecnología del antiguo mundo. Es capaz de analizar tanto si el camino que sigue, puede analizar rastros, puede analizar también puntos débiles de los enemigos. Entonces, es un recurso que utiliza el juego para poder comunicar los diferentes elementos que hay alrededor, ¿no? Que si hay una planta, pues te permite señalar de forma más destacable que aquí hay una planta. Entonces, para el usuario es mucho más fácil reconocerlo. O a la hora de batallar con un enemigo, pues poder iluminar aquellas partes que a lo mejor si no lo tuviera el foco sería más difícil de señalar, ¿no? Ahora que has dicho esto,
acabo de recordar nuestro anterior vídeo sobre Last of Us, en el cual Joel en cualquier momento se pone contra una pared en modo sigilo y de repente se ve a través de la pared los enemigos donde están ubicados, que dices, wow, este hombre es de Spider-Man para arriba. Claro, eso es una mecánica del juego y personalmente a nivel de diégesis está muy mal integrada, porque claro, sería como si Joel viera a través de las paredes cuando se pone en modo sigilo. En cambio, aquí en Horizon Zero Dawn, lo que hablábamos de la integración de las mecánicas y la diegesis. Aloy puede ver los rastros, puede ver las funcionalidades, puede ver los puntos débil, porque literalmente tiene este foco que le permite verlo. Y esto es sublime, fantástico, porque no rompe. No tienes ese caso de Joel. De Joel y de hecho en muchos juegos, porque, o sea, esto es una cosa que en verdad, tipo de habilidad, abunda mucho en los juegos. Pero te pones a mirar y ¿en cuántos juegos le han dado una explicación lógica a esto? En prácticamente ninguno. Creo que muy pocos. Diría yo que medianamente lógica podríamos decir la del Red Dead, que es cuando el tío va borracho, y la del Horizon, pues bastante lógica. Pero al final te pones a mirar y es que hay muchísimos juegos que tienes esta habilidad o habilidad de detectar de alguna forma siempre y casi nunca tiene un sentido que tú dices, hostias, vale. Ya entiendo yo por qué puedo mirar a través de este edificio. No, puedes mirar a través de este edificio porque tienes que poder mirar a través de este edificio para que no se te haga difícil ni pesado el juego. Exacto. Y es algo que se agradece también porque es lo que decía yo antes. Coges más aprecio a la historia, te sientes más metido dentro. Si tú me explicas por qué yo puedo ver a través de una pared, que si simplemente me dices que cuando apriete X botón voy a poder ver a través de una pared. Porque al final es lo que buscamos en el juego. Sentirnos nosotros como esa persona, ese personaje o animal o lo que sea que estamos controlando. Inmersión. Correcto. No salía la palabra. Hablando de inmersión, detalles que he ido viendo a través del juego es como las armaduras, por ejemplo, de los personajes realmente es como si fueran las pieles de los animales, pero como los nuevos animales son máquinas, todas esas armaduras están hechas con las placas de los mismos animales. De todos estos personajes viven inmersos en este mundo que está desarrollando, ¿no? Y para ellos es algo normal, pero luego si te fijas es como, ostras, están intentando imitar lo que ya había, pero de una nueva forma, y eso me parece bastante interesante, la verdad. Sin duda, el ejercicio creativo de la persona que dijo, mira, pues vamos a mezclar estos mundos, y no vamos simplemente a pensar, este es un mundo donde hay máquinas, sino cómo la sociedad y las culturas, que aproximadamente, vamos a hacer un breve paréntesis, hace unos 800 o unos 900 o unos 1000 años, pasó algo que llevó al mundo al colapso y ahora estamos en ese futurible distópico donde hemos vuelto casi a una edad de piedra de cobre, digamos casi de cobre, pero sin cobre, porque literalmente las armas están hechas con los restos de los animales, como si fuera el Monster Hunter. Van derrotando animales y van cogiendo sus piezas para hacer arcos que lanzan electricidad, pero ellos socialmente viven casi como la edad del cobre. Esta integración es maravillosa. Es absolutamente maravillosa. También tú unos días me comentaste, por ejemplo, el tema de cómo todos los enemigos, todas esas máquinas que al fin y al cabo te lanzan como que son villanos y que tienes que destruir, realmente tienen un contexto dentro del antiguo mundo, es decir, tenían un propósito y eso me encantaría que lo explicaras porque a mí me fascinó cuando me lo explicaste, que había algunos ejemplos que me parecieron magníficos. Bueno, pues vamos a poner aquí una alerta de spoilers y si miráis en la barra de reproducción, cuando terminemos estos spoilers, os vamos a ponerlo. Algo pasó aproximadamente en los años 2060, 2100, no recuerdo exactamente, que se creó como una nueva generación de máquinas y estas máquinas salió algo mal. Entonces, este ejército de robots tenía una particularidad y es que consumían biomateria para hacer fuel. Evidentemente, animales, plantas, humanos, todo. Y no había forma de pararlo por diferentes motivos que están explicados en la historia y que realmente son bastante interesantes. Así que os recomiendo que si no lo vais a jugar, os miréis cinemáticas porque está muy bien. Entonces, lo que se decidió es hacer un apagado total del mundo y encerrar lo que pudieran bajo tierra, que estas máquinas consumieran todo, así que el planeta se desertificó, se convirtió en un desierto total, incluso agua. Entonces, cuando este ejército de máquinas destructor se quedó sin nada que procesar de forma de biocombustible, también se apagó. Y son todas las máquinas que podemos encontrar por el juego, usualmente las directamente agresivas, los corruptores, los demonios, etc. Cuando todas estas máquinas corruptoras se quedaron sin energía, empezó el Zero Dawn, el nuevo amanecer.
que es una nueva ralea de máquinas destinadas a terraformar la Tierra y volver a que haya agua potable, que vuelva la biosfera, que vuelvan a haber animales y todo. Todas estas máquinas no agresivas que encontramos por el lugar, con forma de cocodrilos, con forma de jirafas, con forma de ciervos, etcétera, son estas máquinas de terraformación que han restaurado la humanidad, la biosfera, y han permitido que eventualmente la humanidad regresara. Y todo esto que os acabo de contar está súper bien integrado dentro, porque, por ejemplo, los cocodrilos, que son los que se encargan de purificar el agua y generar agua limpia, pues están en las zonas fluviales y todo. Y esta sería básicamente la historia más superficial. Luego, evidentemente, viene toda la historia de la protagonista y del antagonista, que está también muy integrada dentro de los eventos pasados y durante este periodo de terraformación, pero esto ya os dejaremos que lo descubráis cada uno de vosotros. ¿Qué os ha parecido? Pues estoy muy de acuerdo contigo, o sea, es y sobre todo en lo del final, porque, o sea, bueno, a ver, lógicamente que en lo que has explicado estoy de acuerdo contigo, porque al final es lo que es la historia, ¿sabes? Pero está muy bien explicado. Y sé que me repito más que el ajo y soy muy pesado, pero es que lo que has dicho es el tope del tope. Es un juego que está muy premeditado. Esa es la ventaja de lo que comentábamos antes de grabar. El juego ya estuvo mucho tiempo en desarrollo, entonces es un juego con unas bases muy sólidas. Cuéntanos algunas anécdotas, porque me has dicho que sabías sobre anécdotas y curiosidades sobre el estudio, sobre el proceso de desarrollo. Cuéntanos. Sí, por ejemplo, estuve leyendo que el juego, cuando se empezó a desarrollar, no tenían una cara hecha para Aloy. Entonces utilizaba un monigote del Killzone, porque la compañía es la misma que la del Killzone. Y bueno, pues el desarrollador de las cinemáticas, el director que las llevaba, pues estuvo mucho tiempo enfermo y no pudo acudir al estudio, ¿no? Entonces tampoco podía aportar nada, ni dibujar, ni estaba muy centrado en eso, ¿no? Y al final, pues se ve que el hombre estaba un día en su casa con su resfriado, ¿no? Se puso a ver una peli. Salió una actriz holandesa llamada Hanna Hoekstra, perdón si lo pronuncio mal, en la televisión, y director de las cinemáticas Jochen Willemsen como que se dio cuenta en ese momento de que él quería que esa fuera la cara de su personaje. Y de hecho, si la podéis buscar por internet, o no sé si Ricard puede poner algún enlace de alguna foto por la descripción del vídeo, y podéis ver que se parecen bastante. O sea, a ver, lógicamente cambia un poco el peinado y tal, pero Hanna es también pelirroja, parece que la conozco de toda la vida. Hanna también es pelirroja y se parecen mucho, quitando el peinado, la cara y las expresiones faciales de Aloy están muy basadas en esa señora. Luego también, que esto ya no es tanto curiosidad, pero también lo estuvimos comentando, que las similitudes del mapa con otros juegos. Como, por ejemplo, el más claro que se nos que vimos fue The Witcher 3. ¿Pero es del mismo estudio que The Witcher o no? No, creo que no. No es del mismo estudio, pero tiene muchas características parecidas a The Witcher 3. Sobre todo a la hora de, como lo de los rastros, seguir los rastros, en The Witcher 3 tenías el modo brujo, que podías ver este tipo de rastros o esencias alrededor tuya. Aquí, bueno, pues tenemos el recurso del foco, pero sigue la misma jugabilidad, ¿no? Tienes que seguir el rastro para encontrar a tal persona, ¿no? Y luego tienes a diferentes tribus, en este caso, en el otro caso eran diferentes ciudades, tienen conflictos entre sí y tú eres como una especie de mediador, ¿no? Eres como una especie de persona sin ciudad, persona que está ahí de paso e intenta ayudar a estas ciudades en sus conflictos o para intentar apaciguar lo que ocurra o simplemente para ayudarlos en algunas misiones, ¿no? Entonces en esto se parece mucho a esta jugabilidad de Witcher 3 y en eso no me gustó tanto porque me gusta cuando los juegos traen algo más nuevo y me pareció un poco descarado en algunos casos. Bueno, al fin y al cabo, supongo que un juego de mundo abierto no deja de ser eso. Por ejemplo, también tenemos el que se convirtió por casi excelencia el juego de mundo abierto de su franquicia, el Zelda de Breath of the Wild, en el cual, bueno, es un juego tan de mundo abierto que tú nada más salir de la parte tutorial ya te puedes ir a enfrentar al malo final. Otra cosa es que ganes. Y claro, al final de todo, un mundo abierto no deja de ser eso. Hay una historia principal que tú puedes
puedes seguir y luego te encuentras con determinadas misiones que te van a ampliar la información. Yo sobre todo lo que me quedé de Horizon Zero Dawn es que las misiones secundarias son incluso mejores para el desarrollo del mundo que lo otro, que no deja de ser la búsqueda de Aloy del problema que tienen estas máquinas que se están volviendo locas y están destruyendo todo. Y de encontrar sus orígenes. Y de descubrir poco a poco quién va detrás de todo. A mí, como personaje, también es otra de las cosas que comentábamos antes. Hablemos un poco sobre personajes. ¿Qué os parece, Aloy? Que es un personaje que está muy, muy bien hecho. Porque los ideales del personaje te lo dejan claro desde el principio y el personaje se va desarrollando, va creciendo con la historia. También el tema de poder elegir las conversaciones que tú quieres seguir en momentos críticos. Hay una mecánica que tiene el juego y que tiene muchos juegos también RPGs, que es la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en este juego te permiten tomar tres decisiones, tres tipos de decisiones. Una más agresiva, una más bondadosa y una más inteligente. Todas estas decisiones, al fin y al cabo, pues tienen una influencia en la historia. Hay veces que menos y hay veces que más. Incluso pueden provocar que algunos personajes sobrevivan o no sobrevivan en algunos casos más especiales. Y esto, al fin y al cabo, tú eres como muchos RPGs, tú eres el que moldea al personaje, ¿no? Y tú eres el que puedes decidir si quieres que sea un personaje más agresivo, más que todo lo que piensa lo lanza por la boca, o que sea más bondadoso, como decía Víctor, que tenga unos ideales, que tenga una moral. Claro, todo depende de cómo tú quieras modelar al personaje y cómo te guste más los tipos de juegos, ¿no? Hablando de los tipos de juego, vamos a ir a la gran pregunta que seguro todos os estáis haciendo. ¿El Horizon Zero Dawn inspira la práctica del soft combat y del LARP? Para dar respuesta a esta pregunta, sobre todo por eso tendremos aquí a Dani, que nos va a hablar del tema arco. Por mi parte, yo diría que el Horizon Zero Dawn sí que puede inspirar el LARP, porque existe esta cultura posapocalíptica tan bien estructurada y tan bien integrada en el juego que yo no creo que sea complicado convertirlo en un LARP. Y sin necesidad de que sea una experiencia a mundo abierto cazando máquinas enormes, simplemente vamos a coger la cultura Nora, que es donde pertenece Aloy, o la cultura Karja, que es uno de los que van a encontrar, o la cultura de los Orsen, o incluso la cultura de los Eclipse, que son los antagonistas. Y vamos a imitar estas culturas que se han desarrollado tras este momento de cero. Y no, y creo que sí, que sin mucho problema puede ser. Además, el hecho que sea esta temática futurista, posapocalíptica, con máquinas y a la vez con elementos naturales, creo que a Teniente le va a encantar, porque como le gusta tanto el posapocalíptico, seguro que se lo pasará bien. Pero ahora hablemos un poco sobre el soft combat. ¿Qué creéis vosotros? Bueno, a mí nada más empezar a ver el juego me recordó, haciendo un poco así de promoción sobre lo que hacemos, a esto que estamos empezando sobre Parabellum, ¿no? Esto, lo que tú, como tú decías, ¿no? Hay diferentes tribus que al fin y al cabo no son como las antiguas, porque tienen elementos nuevos, elementos modernos, y son como una mezcla de culturas, ¿no? Una mezcla de estas nuevas culturas que están apareciendo, ¿no? Y al fin y al cabo todo el tema del combate no es un combate en el que digas hay unos batallones súper bien estructurados. La mayoría de combates son más guerra de guerrillas, están como la figura de los valientes, ¿no? Y eso me recordó mucho a cómo es realmente el combate en soft combat, que realmente hay veces que podemos hacer lo que sea súper bien estructurado con su línea de escudos, con su línea de lanzas, con sus arqueros detrás. Realmente la mayoría de veces estamos hablando de esto, de guerras de guerrillas, en las cuales obviamente este juego sería como mi mundo idílico, en el cual todo el mundo está con arcos y con lanzas y nada más. Eso sería perfecto, pero aparte de eso, claro, son personas que están bien entrenadas, pero que realmente no siguen una estrategia de combate bien estructurada. Es todo muy improvisado, y eso me pareció que es lo que más inspira al soft combat y lo que más podría inspirar a otra gente a jugar a lo que nosotros hacemos, ¿no? Pues sí, yo creo que más que ahí concuerdo también, si es que siempre concuerdo, de verdad, soy más oso, que estaría más dirigida al LARP, porque al final el soft combat también te puede dar eso que tienen muchos juegos, que al llevar un arco y tal es una cosa que también impulsa mucho. No sé, según lo que ha dicho Dani antes fuera de cámara, que ahora le voy a pedir que lo repita, aquí las flechas casi son balas de fusil.
¿Cómo es el sistema de combate del Horizon Zero Dawn? ¿Y qué tal implantado está en la arquería que a ti tanto te gusta y la actividad de arquería que tú llevas? Pues los arcos en este juego son bastante interesantes porque tienen un diseño que parecería lo que sería un arco recurvo normal, lo que nosotros utilizaríamos normalmente en Soft Combat, pero realmente tienen elementos que se acercarían más a un arco de polea. Vamos a hablar, por ejemplo, del arco de caza sombrío. Podemos ver que tiene esa polea en ambos extremos del arco, que es lo que permite darle más fuerza a las flechas. Claro, este diseño no es lo que más estaríamos acostumbrados a ver en arcos actuales. Por eso digo que muchos de estos elementos son como la nueva normalidad, ¿no? Estos elementos futuristas en los cuales fusionan diferentes cosas y las unen y tú te lo crees porque tú estás en ese mundo inmerso y crees que eso funciona. Y en la realidad, este tipo de arcos, pues normalmente los arcos de polea son mucho más chatos, son más cortos, para poder así la cuerda tener mucha más potencia. En este caso, lo que permitiría hacer es que tuvieran más potencia de tiro, pero realmente no es realista en este sentido, ¿no? Pero luego hay otro tipo de arcos que a mí me gustan mucho, como podría ser los arcos de guerra o los arcos de campeón, como el arco de campeón Manu, que sí realmente ya se acercan a más a lo que sería más un arco de polea, ¿no? Estos tipos de arcos tienen una gran potencia y por eso podemos ver, como decía Ricard antes, esas flechas que vuelan como si fueran balas de fusil, que realmente es lo que permite que esas flechas realmente tengan esa potencia y que puedan atravesar armadura, ¿no? Nosotros, obviamente, en Soft Combat no podríamos utilizar este tipo de arcos debido al peligro que conllevaría disparar una flecha con tal potencia a una persona. Pero, claro, entrando en lo que decía Ricard, estuve durante mucho tiempo mirando la jugabilidad con el arco y cómo disparaba, y había algo que no me cuadraba. Yo veía y decía, ostras, hay algo que no me cuadra. Después de verlo durante mucho tiempo, era precisamente esa flecha que nunca tiene caída, esa flecha que se dispara y va a la velocidad de la luz desde el minuto uno en el que se lanza esa flecha. ¿Qué significa que una flecha no tenga caída? Las flechas normalmente tienen un peso y sobre todo en la punta. Entonces, claro, debido a la resistencia del aire y potencia que te pueda permitir cada uno de los arcos, esa flecha, igual que una bala, la flecha irá cayendo a medida que va atravesando más cantidad de distancia, ¿no? En nuestro caso, en este juego, vemos que la flecha apenas tiene caída, siempre irá hacia donde tú estás apuntando, y aunque sea hacia el infinito, y ya cuando ya lleva mucha distancia, si ya nos ponemos quiquillosos, ya empieza a caer. Eso, a no ser que tengamos un arco de mucha potencia, es casi realista. Y viendo la forma en que tensa el arco con tal facilidad nuestro personaje y es capaz de desplazarse de un lado para otro como si no fuera nada, y estando tensando durante tanto tiempo, es imposible ese tipo de arco. No podríamos pensar que, claro, no estás cazando animales, estás cazando máquinas con exoesqueletos de acero. Por lo tanto, no podríamos pensar que es que estos arcos, en lugar de tener 50 libras de potencia, tienen 120 o 200 libras de potencia y podrían, porque recuerda que, por ejemplo, para fabricar los arcos, las piezas, tú tienes que encontrar elementos de estos animales metálicos que tú vas destruyendo y algunos son, por ejemplo, bobinas. Podríamos pensar que es que estas poleas que tú estás viendo, en realidad son poleas eléctricas que cuando ella ya hace el tiro ya está ahí tensando la cuerda a 200 libras de potencia. Estoy de acuerdo contigo, pero igualmente requeriría de una fuerza superhumana para poder hacer eso, porque normalmente los arcos de polea tienen un enganche en el cual tú tensas el arco y ese enganche te permite no tener que seguir tensando y poder apuntar. En este caso, los arcos son rústicos, no tienen ese tipo de mecanismos y en ningún momento se enseña, porque si vemos la forma en que coge el arco y coge la cuerda, no hay ningún tipo de enganche. Entonces, requeriría de una fuerza superhumana para poder mantener esa cuerda tensada durante tanto tiempo y con tanta potencia. Además, para atravesar armadura, y otra cosa que me parece muy característica de este juego, es que las mismas monedas del juego, que son las esquirlas de metal, se utilizan para hacer las puntas de la flecha, ¿no? Entonces, me parece muy curioso porque, claro, están intentando atravesar la armadura de los bichos con su propia armadura. Y eso, al fin y al cabo, es lo que se fue haciendo durante toda la historia, ¿no? ¿Cómo podemos atravesar una armadura de metal? Pues poniendo puntas de metal, ¿no? Al fin y al cabo, al principio eran puntas de madera, las flechas, las afilabas y directamente pues atravesaban carne sin ningún tipo de problema, pero cuando empezaron a haber armaduras, tuvieron que empezar a ingeniárselas con otro tipo de puntas que fueran más resistentes y que pudieran atravesar estas armaduras. Y pues en este juego, pues claro, tienen que reinventarse. Ahora estamos hablando de armaduras súper tecnológicas que seguramente sean más resistentes que el acero y más. Entonces, pues me pareció muy interesante y claro, eso
hace que no tengas que necesitar tanta fuerza para tirar y simplemente esa punta ya sea capaz de atravesar la armadura. Pero igualmente insisto que para que hubiera ese punto más de realismo me habría gustado que hubiera algo de resistencia, algo de ya sea de la flecha, en la caída de la flecha o mismo a la hora de apuntar, en el cual podemos ver que si estás dentro del círculo la flecha, yo me he fijado varias veces, la flecha directamente va hacia el objetivo, es decir, se mueve hacia el objetivo aunque el objetivo esté más lejos. Si ha estado en el momento que ha disparado dentro del círculo, la flecha crea una curva hacia el enemigo y eso ya le está quitando el realismo que tanto han estudiado, porque los gestos del disparo, todo está súper meticulosamente estudiado y me encanta que hayan hecho un gran estudio en eso, pero es eso, le quita ese realismo el cómo se mueve la flecha y el disparo en general. Vaya, qué lástima. O sea, todo el realismo que le han dado consiguiendo crear una diegesis en las cuales los enemigos estaban integrados en un ecosistema, pues en tu opinión lo pierde un poco por el tema del sistema de combate. A ver, no digo que sea horrible, digo que si nos ponemos quisquillosos, podríamos decir que ese es el pequeño detalle que le veo. A mí me encanta en general que un juego utilice solo arco y que haya tal variedad de armas, ya sean que si ondas, que si los cascabeles, que ya se asemejan más a lo que sea una ametralladora, ¿no? Y incluso la variedad de flechas que hay, ya no estamos hablando solo de flechas normales, sino flechas ígneas, aturdidoras, es decir, es todo dentro del mismo universo, lo que sería el universo del arco y de la arquería, pero fusionándolo en un mundo fantástico, ¿no? Y eso me encanta, no hay, creo que no hay ningún juego que haga algo así y es lo que a mí más me fascina. Si yo le pusiera una nota en general, yo le pondría un 9,5 sobre 10 y por ser muy quisquilloso en ese tema, ¿sabes? Yo aquí no tengo mucho que decir, la verdad, porque tampoco... No sé, tú eres el que más lo ha jugado. Pero al final tampoco tengo tanto... Yo puedo hablar de lo que es el juego como tal, pero yo en mi vida disparo un arco. Bueno, creo que una vez sí lo disparé, pero fue con vosotros, o sea que... Y lo disparé mal. Casi me hice daño en el brazo y Ricardo me tuvo que dejar una cosa para ponerme porque me dolía. Bueno, esas otras, de tema de armaduras para protegerse en los disparos, no hay nada, ¿eh? Aquí van todos a pelo, es lo que te digo, son superhumanos en algunos casos. Eso sí, verdad. Pero bueno, es la gracia, ¿no?, del juego. Al fin y al cabo, si tu personaje fuera realista, no tendría gracia. Exacto. Claro, al final, eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta, que al final, si tu personaje, pues, por ejemplo, está jugando al Orisest, está bien que te sientas cierto énfasis, pero no vas a estar... No quieres tanto realismo, porque al final los personajes en los juegos no suelen... No sé cómo se llaman los juegos estos que vas tomando las decisiones. Rollo Life is Strange y cosas así. O por ejemplo en el Fallout, el primero, también las cadenas de decisiones son impresionantes y pueden cambiar la trama. Exacto, a eso me refiero. Al final Horizon no es un juego tan así, entonces... ¿Qué te ha parecido el hecho de que fuera un juego donde el arma principal fuera un arco? ¿Tenemos histórico de otros juegos así, donde solamente hubiera arcos? Es lo que digo, no, que si la arma principal sea el arco, no hay ningún juego que yo conozca en el cual... Esto sea así. Y claro, me encanta que le den esta importancia al arco porque la gente lo ve como un arma que es inofensiva en algunos, por ejemplo, en el tema de Soft Combat, la gente lo ve y no tienen ese miedo de acercarse, pero realmente cuando lo ves en este juego, ves lo realmente potente que puede llegar a ser y si de verdad tienes la técnica y de verdad tienes la maestría con este arma, te permite hacer lo que quieras, y ya sea a larga como a corta distancia. Yo personalmente creo que el arco fue una gran decisión en el momento en que decidieron que no hubiera armas, porque por ejemplo también podían haber hecho que hubiera desenterrado ametralladoras y armas de pulso. Pues el arco es la mejor decisión porque al final de todo, aparte de los humanos de Eclipse contra los que te vas enfrentando de vez en cuando, te estás enfrentando contra máquinas enormes que te sacan 4 o 5 cabezas y multiplican tu peso por 10 o 12 veces. Claro, entonces si no eres un superhumano con el lore de Monster Hunter, ¿cómo puedes enfrentarte a estos bichos que solamente que te toquen te pueden arrasar? Evidentemente aquí ya tenemos esta también punto de no realismo, pero evidentemente es un videojuego en el cual si te pasa un escorpión de 200 kilos por encima, pues a la chica solamente le quita un 10% de su vida. Pero yo creo que está muy bien y realmente lo he disfrutado muchísimo este juego, o sea, aunque solamente haya visto sus cinemáticas, y recomiendo verlas solamente para gozar de su historia, sus paisajes y desarrollo de mundo. ¿Vosotros qué opináis sobre esto? Haciendo un añadido solo
sobre el tema de lo que tú has dicho. También la fluidez que tiene en el moverse con todas sus armas, es decir, que no son muchas, tiene la lanza, el arco y si eso, las hondas que tiene guardadas y se puede equipar, ¿no? Y esa fluidez con la que se mueve, incluso con el arma cargada y con la flecha cargada, me pareció que es maravilloso, ¿no? Es como, no tienes que estar estático, es una persona que siempre se va a estar moviendo y te permite esa epicidad de, vale, solo estaré con un arco, pero te reviento la vida, ¿no? Eso me encanta, es como, puedo estar saltando por un lado, que si me agarro por otro, que si ahora salto y disparo en el aire, que a ver, quitando lo que hemos hablado del realismo, que aquí ya no hablaría de realismo, hablaría de mundo fantástico, me parece que es lo que estamos hablando, ¿no? Inspiraría a mucha gente a probar el arco y no es broma, hay mucha gente ahora que con el confinamiento ha empezado a coger el arco. Devon, creo. Y dentro de este mundo estamos encantados porque no hay nada mejor que haya nueva gente que pruebe esta modalidad. Y me parece que este juego puede inspirar a mucha gente a probar el arco, incluso con nosotros. Y ya nosotros realmente le proporcionamos esta posibilidad de usar el arco en combate, usar el arco en movimiento. Y yo creo que esto realmente puede inspirar a mucha gente a venir nueva y a probar cosas nuevas. Víctor. Pues sí que ayuda mucho. Al final es lo que dices, es lo que dices. El arco siempre ha dado esa sensación, tanto en los juegos como en las series. El arco siempre da esa sensación de epicidad, que no te da cualquier cosa. Porque, por ejemplo, estamos más acostumbrados a ver un protagonista con una espada que a ver un protagonista con un arco. Entonces, cuando ves un protagonista con un arco, lo que tú dices, que el protagonista puede estar saltando, corriendo mientras va disparando y va con un arco y te da esa sensación de que se va a reventar a todo lo que se le ponga por delante, te da una sensación que al final no es igual. Por muy amante que seas de las espadas, de las lanzas, de espada y escudo, de los mandobles, como es mi caso, siempre te va a dar una sensación de epicidad mucho más grande ver a una persona con un arco reventándose a todo el mundo que a ver a una persona con una espada. No sé si es porque el combate es más frenético o por qué, pero siempre da esa sensación y sí que creo que es algo que puede hacer que la gente se interese más en el soft combat y precisamente más en el soft combat y en la arquería. Que lo podemos aprovechar bastante también esto y estoy seguro de que cuando podamos volver a entrenar, mucha gente le interesará bastante más el arco por estos juegos que ahora, que también ya sé que llevan tiempo en el mercado, pero ahora con el confinamiento también pues hemos tenido más tiempo libre y hemos probado más juegos, más cosas y tal. Y si alguien lo ha probado este juego, o yo juego al Skyrim mucho y mi personaje lleva un arco y puedo llevar cualquier arma y puedo utilizar magia, pero mi personaje lleva un arco, por eso que digo, porque es una epicidad que es muy distinta meterle un flechazo en la cabeza a alguien a meterle un espadazo a alguien. Tenemos que hablar algún día del Skyrim. Pues sí, también. Bueno, creo que con esto ya lo podemos concluir. Ya lo habéis oído. Horizon Zero Dawn es una obra con una diégesis apasionante, con un mundo creativo súper bien integrado, como bien ha dicho Víctor. Un sistema de combate basado plenamente en el arco, como ha dicho Dani. Con ahí es un poco donde peca en cuanto al realismo, pero al final de todo es un videojuego y a veces hay que sacrificar realismo en pos del gameplay. Lo que os queremos comentar es eso, en nuestra entidad Softcom Barcelona, en cuanto se pueda volver, hacemos actividades de arquería para todos los públicos. En principio lo hacemos a blanco no humano, pero en nuestras actividades de Wargames, donde tenemos el terreno controlado, sí que hay prácticas a blanco humano, evidentemente, con una cierta normativa y restricciones de seguridad. Toda esta información la podéis encontrar en nuestro canal, en el apartado de normativa de tiro al arco, lo cual os recomendamos que veáis antes de iniciaros en esta práctica. Y por mí, nada más, solamente desearos un buen día. ¿Y vosotros? Pues lo mismo, muchas gracias por habernos escuchado y espero tengáis un buen día. Igualmente, y espero volveros pronto y que cuidaos y ahora especialmente ahora en estos momentos. Estar atentos a las redes sociales para cuando podamos volver a hacer actividades. Un saludo. Adiós. Adiós.